La asambleísta María Paula Romo ha anunciado que impugnará ante el Consejo de Participación Ciudadana a 6 candidatos a jueces de la Corte Constitucional, mejor dicho, ante la Comisión Calificador que organiza el Consejo de Participación. Hablaremos también de la revisión de firmas en el Consejo Nacional Electoral. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. A ver, doctora, ¿en qué fundamenta su impugnación al candidato de la función de transparencia, el fiscal Antonio Gagliardo? Mire, presentaré dos impugnaciones distintas, como usted lo ha dicho, a 6 candidatos diferentes en este proceso. El primer caso es el de los 5 jueces, hoy jueces de la Corte Constitucional, que permitieron que el presidente Correa vete la ley de la función legislativa. Creo que para quienes somos abogados, hemos seguido lo que ha pasado con la Corte, hay muchas sentencias que ameritan una impugnación. Pero esta es la más delicada de todas porque tiene que ver con la separación de funciones. Y lo que ninguno de nosotros en el Ecuador quisiera es tener un juez constitucional que no comprenda lo vital que es para la democracia la separación de funciones. Ese es el un caso. Y el otro caso el antecedente que se refiere, ¿por qué? Porque ellos dictaron una sentencia donde se desconoce la separación de funciones y que es una sentencia favorable al presidente. Luego el presidente los candidatizan para que sean reelegidos. Entonces, ¿en qué casillero de los que se incluyen ahí en el formulario usted lo clasifica? ¿Falta de probidad? ¿Falta de capacidad? ¿De qué los impugna concretamente? ¿Cuál es la causal o razón por la cual ellos deberían ser descalificados? Mire, por un lado, el propio contenido de la sentencia es un contenido que es contrario a la idea de la separación de funciones. Y luego de esa sentencia, que fue la que permitió el veto a la ley orgánica de la función legislativa alterando los principios del sistema democrático, luego de eso los mismos candidatos son propuestos por el Ejecutivo y ahí lo que hay es un problema de independencia. Y algo similar pasa con el caso del hoy fiscal del Guayas, de Antonio Gagliardo, en particular respecto del tema Chucky Seven o del caso que se ha conocido como Chucky Seven. En primer lugar, el fiscal Gagliardo pide excusarse precisamente porque él hace alusión en ese momento a un problema de independencia. ¿Qué problema de independencia puede tener? Él está ya diciendo que sus compromisos respecto de sus nominadores no le permitirán hacer su trabajo de forma clara y así fue. O sea, eso sería falta de probidad, se podría decir eso. Hay un problema de independencia y hay un problema de probidad cuando se actúa privilegiando los intereses personales, su participación en un concurso, frente a sus obligaciones legales como fiscal. ¿Cuál es la obligación? La obligación es decirle al país la verdad. No creo que tengamos toda la verdad del caso de una sola de las partes involucradas. Para eso se supone que existe la justicia, para tomar todas las versiones y también los hechos de la realidad y contarle al país qué pasó exactamente con el caso Chucky Seven. Eso es lo que le debe al país el fiscal Antonio Gagliardo, porque el fiscal, cuando se abstiene de acusar con su dictamen abstentivo, el fiscal lo que le dice al país es que aquí no pasó nada. O sea que nos inventamos las filmaciones que presentó la jueza Encalada, o sea que nos inventamos las declaraciones que hay respecto de la autoría de la sentencia, la supervisión del disco duro, el funcionario destituido por el Consejo de la Judicatura por haber permitido la revisión del disco duro, la idea de que si se pasaban o no se pasaban en memorias portátiles un documento, que si estaba en Word o en otro formato. O sea que toda esa parte de esta historia, el Ecuador entero se la inventó, porque según el fiscal Gagliardo, ahí no hay nada que amerite siquiera una investigación. Ahora, entonces, doctora, esta impugnación, por supuesto, se presenta ante la Comisión Calificadora, que está compuesta por 6 personas. 2 delegados del presidente de la República, 2 delegados de la Asamblea y 2 delegados de la función de transparencia. Y todos han sido o son empleados de este gobierno. Además, la mayoría de los candidatos, si no todos, son conocidos correístas. Y los 33 veedores ciudadanos acreditados carecen de facilidades y atribuciones para realizar una verdadera veeduría. Lo más seguro es que las impugnaciones que usted presente pues sean rechazadas. O sea, con estos antecedentes, ¿qué futuro ve para sus impugnaciones? Simplemente dejar constancia de la ilegitimidad de un proceso. Mira, en primer lugar, yo creo que cada uno tiene que responder por sus propios actos. Los miembros de la comisión de selección responderán por los suyos. Pero mientras existan en la Constitución mecanismos que nos permitan cuestionar, poner en duda, discutir públicamente la probidad, la pertinencia de que algunas personas lleguen a la Corte Constitucional, esa es nuestra responsabilidad, activar los mecanismos. Muchas personas me han dicho lo que usted ahora me dice, que esas impugnaciones no van a tener ningún éxito. Bueno, yo llegaré hasta
donde mis obligaciones, yo creo, me lo exigen como ciudadana. Esa herramienta está puesta en la Constitución. No creo que es momento, con todo lo que está sucediendo, de bajar los brazos, de abandonar los espacios, porque el espacio de que un ciudadano, de que cualquier ciudadano pueda poner una impugnación, es una ganancia en nuestro sistema. Esa herramienta, si no se usa, no existe. Mi responsabilidad como ciudadana, lo hemos discutido dentro de la lectura también, claro. Y como asambleísta, porque tengo acceso a algunos datos que probablemente, o a información, o a documentos que probablemente otro ciudadano no tendría, mi obligación es llegar a la impugnación. Lo que hagan con la impugnación, pues es algo con lo que tendrán que vivir y por lo que tendrán que responder quienes integran hoy la comisión de selección. Pero nosotros, y creo que todos deberíamos hacerlo, no podemos empezar a temer algunas cosas, a temer represalias. Yo estoy consciente que estoy probablemente impugnando al futuro presidente de la Corte Constitucional, porque ahora, no solamente que es Vox Populi que será seleccionado, sino que además esta especie de recompensa por su actuación como fiscal podría llegar inclusive a que obtenga la presidencia de la Corte Constitucional. Yo estoy consciente de lo que... Ahora, doctora, significa. Pero aquí hay un asunto también de fondo. El movimiento Ruptura que usted lidera se llama así, Ruptura, por su ideal de romper con las corruptelas políticas del pasado, de la partidocracia. Después de 4 años de haberse puesto en marcha las nuevas instituciones que iban a terminar con los vicios de la partidocracia, usted fue asambleísta constituyente de Montecristi. ¿Cuál es su evaluación global del estado de las nuevas instituciones creadas en Montecristi? Mire, yo creo, yo soy una defensora, nosotros como Ruptura, así lo hemos dicho, para nosotros defender la Constitución, eso es revolucionario en el país, porque en el país la costumbre es que la Constitución nos quede angosta, empezar a reformarla, pasarnos por encima de la Constitución. Entonces, la defensa de la Constitución es nuestro objetivo, nuestro ideal. Pero lamentablemente, con las cosas que suceden, con las cosas que vienen sucediendo, podríamos terminar añorando el sistema anterior. Podríamos terminar añorando que sean los partidos políticos los que asuman la responsabilidad de a quien nominan y eso sea algo mucho más transparente, en lugar de esta historia de que ahora iba a ser un problema de méritos, de concurso, que no se necesitaba palancas y que por eso el Consejo de Participación Ciudadana iba a tener toda la apertura para que tengamos órganos de control, organismos de control que no tengan... Pero sobre eso de la añoranza, el resultado es muy ajeno a eso. Lo que usted dice es muy peligroso, porque por ejemplo en el tema electoral, antes había un sistema, según fue decidido en la consulta popular del 24 de mayo del 97, que los miembros del Tribunal Supremo eran los representantes de los partidos más votados, o sea, por el pueblo. Eso se cambió porque eso no funcionaba, era un sistema de propiedad horizontal y de negociaciones, pero ahora resulta que todos pertenecen a una sola tendencia. Entonces, esa es exactamente la añoranza en la que no podemos caer, porque lo que teníamos antes tampoco estaba bien. No venimos de un sistema ordenado de partidos políticos, no venimos de un sistema en donde el contrapeso de poderes funcionaba bien. También había muchísimo bloqueo político, pero precisamente la Constitución tenía que responder a eso y permitirnos construir una institucionalidad democrática más fuerte, poderes independientes, un sistema de partidos políticos que no nos provoque pues ni dudas ni vergüenzas. Y el problema es que para hacerlo se necesita la voluntad de todos los actores. No es suficiente que esté escrito en la Constitución de Montecristi. Si la herramienta de impugnar está y no la usamos, nos queda corta. Si es que la posibilidad de reconstruir el sistema político se encuentra ahí y no asumimos esa tarea, entonces la Constitución también es insuficiente. Si el Consejo de Participación Ciudadana va a elegir organismos de control sin palancas y termina siendo una gran coincidencia la cercanía política de algunos ganadores de los concursos, entre comillas, entonces no solamente que no está funcionando la Constitución, sino que estamos poniendo en duda los principios absolutamente válidos sobre los cuales se construyó. Por eso nosotros no dejaremos de decir las cosas, no dejaremos de usar las herramientas que nos da la Constitución y no dejaremos de intentar que funcione, que sirva, que nos permita ir hacia el ideal que muchos de nosotros confiábamos que esta Constitución era precisamente una forma de marcar ese camino. Ahora, en cuanto al desorden que ha brotado en el Consejo Electoral sobre las firmas de los afiliados de las organizaciones políticas, ¿cuál es su impresión? ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido y en qué puede terminar todo esto, justamente en este contexto que estamos ahorita analizando? Mire, nuestra posición como Ruptura es que prestaremos todas las facilidades para cuanta revisión sea necesaria.
en esta nueva revisión informática que se ha propuesto para las horas. Empezó la noche de ayer, estuvimos nosotros en el Colegio Benalcázar para saber cómo se iba a proceder. En las próximas horas ya corresponderá la revisión de nuestras firmas, de nuestras adhesiones. Estamos tan sorprendidos como yo creo que está el resto del país. Hay personas, aunque todavía son unos casos aislados, en 380 mil firmas presentadas, por supuesto hay algunos casos y estamos prestando todas las facilidades para que esos ciudadanos podamos verificar, revisar los formularios, saber qué pasó, pero también tenemos compañeros y compañeras nuestras registrados en otros partidos, personas que firmaron por la ruptura, que hacen parte de nuestras directivas y que no asoman en ninguna organización política, tampoco en la nuestra. ¿Usted estaría de acuerdo en que se revisen íntegramente de todos, incluso de los ya reconocidos, aunque tomen unos días más? Mire, están revisando los ya reconocidos, es nuestro caso. Pero no solo el muestreo, digamos, sería todos los afiliados. Hacer una revisión integral no creo que sean unos pocos días, pero sobre todo que para eso ya el Consejo Electoral tiene que asumir alguna responsabilidad. Nosotros, para estar inscritos, hemos pasado tres filtros diferentes. Entonces, si es que el sistema no funcionó y permitió tantos errores en los tres filtros anteriores, ¿qué nos hace pensar que ahora el sistema va a funcionar? Si es que el sistema cometió fallas en las firmas que debió haber permitido, ¿qué nos asegura que no cometió fallas en la gran cantidad de firmas que desechó? En nuestro caso, porque un movimiento político sabe que no tiene control sobre todo el proceso, que alguien puede, en lugar de negarse a firmar, hacer un garabato, cambiar un número de cédula, por supuesto que esas cosas pasan. Y además, en un formulario hay 8 firmas. Entonces, podría ser que uno presente el formulario consciente de que 2 o 3 firmas tienen errores porque las otras son válidas. Por eso, la responsabilidad del Consejo era hacer el filtro necesario para que el proceso no carezca de legitimidad. Eso es lo grave de lo que está pasando en este momento, que se está poniendo duda sobre todo el sistema, y eso no le hace bien a nadie, no le hace bien a la democracia. El haber hecho públicos los datos como se hicieron públicos hará mucho más difícil que la gente participe. Hay casos en donde personas, ciudadanos, funcionarios públicos preferirán decir yo no firmé a asumir la publicidad de su pertenencia política a un partido contrario al de gobierno, porque están poniendo en riesgo su cargo, su aspiración a tener un contrato, si la mitad de la economía se mueve con la inversión pública y el gasto del gobierno. Entonces, hay casos muy delicados. El Consejo Electoral ha cometido errores respecto del manejo de este proceso. Todos debemos ser muy cuidadosos, incluso en los términos en los que nos refiramos, porque estamos poniendo dudas sobre los principios democráticos. No puede ser que el presidente diga, si yo tengo unos errores, es un margen razonable, pero los otros es delito. Hay que tener mucho cuidado, que revisen lo que tengan que revisar y que además juzguen a cada organización como se lo merece, que no nos pongan a todos en el mismo saco. Doctora Romo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.